Proposiciones subordinadas adverbiales. Vamos a ver. Las proposiciones subordinadas adverbiales lo que hacen es sustituir adverbios para indicar circunstancias del verbo. Adverbio, al lado del verbo. ¿Vale? Vamos a ver primero las propias, que son las de lugar, tiempo y modo, y se llaman propias porque se pueden sustituir por un adverbio. Las otras que vamos a ver no se pueden sustituir. Por ejemplo, si yo te digo, vete donde picó el pollo. Una forma muy divertida de decir algo. Vete donde picó el pollo. Yo el donde picó el pollo lo puedo sustituir por allí, ¿verdad? Por eso es una adverbial propia. Vete allí. ¿Y allí qué función tiene en esta oración? Pues es un sintagma adverbial, complemento y sustancia del lugar. Entonces aquí lo que cambia es la forma, pero la función no cambia. Esto es una proposición subordinada adverbial, cambia la forma, esto es un sintagma adverbial, una proposición subordinada adverbial, pero la función sigue siendo la misma, complemento y sustancia del lugar. Y hace una función dentro de la principal. O sea que la oración no está partiendo dos casos. Vete y donde picó el pollo. No. La oración es una. Grande y libre. Vete. Tú, sujeto omitido. Esto sería sintagma verbal. Predicado verbal. Vete es todo el verbo. Hay verbos que necesitan un pronombre para tener significado y no lo tienen. Ve allí. También se puede decir sí, pero vete donde picó el pollo. ¿Dónde? No hace ninguna función. No es como la adjetiva. La sustantiva y las adverbiales no tienen función nexo. Picó el pollo. El pollo picó. El pollo. Sintagma nominal sujeto. Y picó. Sintagma verbal, predicado verbal. No tiene nada difícil. No tiene función. Como la adjetiva que completo directo, todo esto, aquí no. Aquí lo único que hacen es unir. Y punto. Fácil, ¿no? Esta es de lugar. Ahora vamos a ver de tiempo. ¿Borro? Cuando vengas, tráete los huevos. O si te han mandado donde picó el pollo, ya que está, bueno, sería la gallina, pero bueno. Esto es, vuelvo a repetir, solo una oración. Y está formada por un sujeto omitido, tú, tráete tú los huevos. Y un sintagma verbal, predicado verbal. Tráete los huevos, tráete, verbo. Los huevos, sintagma nominal, complemento directo. Y cuando vengas, se podría sustituir por un adverbio. Entonces, tráete los huevos. En ese momento, tráete los huevos. Entonces, esto es una proposición subordinada adverbial. Puedes poner de tiempo, que antes no lo he puesto, que hace función de complemento sustancial de tiempo. Cuando es un nexo, y esta oración tendría un sujeto omitido, tú, y venga el sintagma verbal, predicado verbal.
Pues estoy intentando simplificar la frase para que coja el sentido. Y luego lo puedas aplicar a frases más complejas. Pero si lo identifica en oraciones simples, lo puede identificar en oraciones complejas. Lo que importa es el concepto. Y me quedan las de modo. ¿Vale? ¿Puedo borrar? A ver, una de modo que esté chula. Lo hizo. ¿Cómo le salió de ahí? El cómo le salió de ahí se puede sustituir por así. Lo hizo así. Entonces una proposición subordinada propia, adverbial propia. Yo. Y esto sería un complemento sustancial de modo. Entonces, esta oración tendría un sujeto omitido. Él lo hizo como le salió de ahí. Sintagma verbal, predicado verbal. Hizo sería el núcleo, lo que sería. Un pronombre. ¿Qué función hace? ¿Cómo? Uh-huh. Hizo eso. ¿Cómo le salió de ahí? Sería una proposición subordinada adverbial de modo, que obviamente hace función de complemento sustancial de modo. ¿Cómo sería el nexo? Y ahora le salió de ahí. No tiene sujeto, eso le salió. Sujeto omitido. Le a él, indirecto, verbo, ¿y de dónde le salió? De ahí. ¿Cómo te ha quedado? Súper fácil. Y ahora viene, ahora tenemos que hacer.